came from nowhere, the St. Francis Street. Jukebox baby, I'm playing a new beat. A mí lo que me interesa no es descubrir la verdad, sino inventarla, es decir, producirla. Las prácticas filosóficas son prácticas de invención de la verdad, como lo son las prácticas sociales en su conjunto. Es decir, el colegio es una máquina de producción de verdad, el museo es otra, la televisión es otra. Es importante darse cuenta que esas máquinas las inventamos nosotros. Esas tecnologías de producción de verdad son nuestras, por tanto lo que hay que hacer es que sean tecnologías abiertas, que podamos compartir, que podamos tomar decisiones lo más consensuales y lo más plurales posibles, es decir, que esas máquinas de producción de verdad no sean capturadas, que no sean capturadas por la élite sexual, que no sean capturadas por el monolingüismo, que no sean capturadas por el neoliberalismo, es decir, que estén abiertas a lo múltiple. Lo que me interesa es eso que Foucault llamaba la invención de la libertad. No que la libertad exista, la libertad no existe. La libertad está por inventar, hay que inventarla. Es decir, y eso es lo que me interesa en la filosofía, la invención de nuevas prácticas de subjetivación. Hay una multiplicidad de prácticas, yo antes las llamaba tecnologías, ¿no? Claro, tecnologías tan básicas como la escritura es una tecnología, es un instrumento de intervención sobre uno mismo. Es una tecnología de producción de la subjetividad. Eso es lo que ocurre cuando uno escribe, ¿no? Básicamente. ¿Cómo aprendemos a escribir, ¿no? Es decir, aprendemos a escribir en un contexto que es un contexto tremendamente normativo, ¿no? En el que se aprende también, por ejemplo, la diferencia sexual, racial y de clase, ¿no? El colegio, que evidentemente debería ser una utopía, ¿no? Una especie de paraíso rusoniano. Bien, pues el colegio en realidad efectivamente es una gran máquina de normalización. Por una parte, me da la impresión que es necesario reescribir la historia de la filosofía como historia de la resistencia a la normalización. Otra historia de la filosofía. Y por tanto, inventar otro canon, que ya no es digamos, Platón, Aristóteles, hasta Hegel, Heidegger, etcétera, que desde mi punto de vista, a pesar de todo, tienen que ver precisamente con las grandes narraciones políticas e históricas, ¿no? Pero queda otra narración, es decir, un texto casi como oculto que a menudo ha sido silenciado, ¿no? Si pensamos en la filosofía antigua, podríamos pensar desde el hedonismo, desde los estoicos, es decir, habría toda otra tradición, pero a mí particularmente la que yo trabajo, digamos, es una tradición que comienza con la Revolución Francesa, comienza prácticamente en el siglo XVIII y comienza precisamente con un movimiento que intenta repensar el ámbito de la esfera pública, repensar el ámbito democrático. Por eso me da la impresión que esa tradición feminista de sublevación racial y política es una tradición absolutamente necesaria para pensar lo que está sucediendo hoy. Es decir, no podemos entender el movimiento Occupy Wall Street o las asambleas del 15M, es decir, no las podemos comprender si no es dentro de esa historia de la filosofía y de las prácticas sociales como prácticas de resistencia a la normalización. Para mí, digamos que los movimientos de resistencia política son precisamente estrategias de expropiación de las técnicas de producción de verdad, de las técnicas de producción del cuerpo, de las técnicas de producción de subjetividad, ¿no? Entonces, eso, digamos que eso es lo que me interesa más allá, puramente, si quieres, que de las luchas de minorías sexuales u otras. Se trata precisamente de no ser, digamos, un funcionario homosexual, sino un revolucionario total, digamos, ¿no? Es decir, cuando digo revolucionario, cuidado, hay gente que piensa, cuando piensa en revolución, no se piensa en cortar cabezas, ¿no? Es decir, yo creo que la violencia es necesaria, una cierta violencia, ¿no? Pero una violencia, por supuesto, simbólica. Hay violencia en esos ejercicios de reapropiación de las tecnologías. No me refiero a una revolución en la que se vayan a cortar cabezas, ya se han cortado suficientes, ¿no?
a lo mejor el momento de tránsito es darte cuenta de que ningún texto es sagrado, ¿no? Es darte cuenta de que todos los textos están precisamente ahí para ser abiertos, desconstruidos, leídos, reescritos, ¿no? Y ese, para mí, esa es la práctica filosófica, ¿no? La desacralización del texto, de cualquier texto, ¿no? Y luego darte cuenta también que el texto no es solamente, digamos, no es solamente eso que entendemos por texto, sino que el cuerpo es un texto, que la sexualidad es un texto, que la ciudad es un texto, ¿no? Entonces, es decir, de alguna manera, y darte cuenta que esos textos que están incluso más sacralizados que la Biblia, ¿eh? Es decir, el cuerpo es un texto absolutamente sacralizado por los discursos médicos, jurídicos, tremendamente normativo, ¿no? Cuando hablo de texto me refiero a las tecnologías de inscripción, y hay muchas tecnologías de inscripción, ¿no? Es decir, por ejemplo, un museo es una tecnología de inscripción, una tecnología de invención y de producción de la memoria, de creación de futuro, ¿no? Entonces, es decir, creo que el filósofo contemporáneo precisamente interviene, modifica, reinventa esas tecnologías de inscripción, y por tanto lo que permite reinventar esas tecnologías es producir otras formas de subjetividad, otras formas de relación social, otras sexualidades. I've felt uncomfortable since the day that I was born, since the day I glimpsed the black abyss in your eyes. There's no way you could make all of this shit up on. Yo me siento desde muy pequeño. Yo me siento totalmente en distancia con un conjunto de normas de género y sexuales. Vamos, eso lo sé desde que prácticamente tengo 3 años. Primero, es decir, la homosexualidad y la heterosexualidad no existen. Es decir, son ficciones políticas. Es decir, no hay nadie que sea heterosexual o lesbiana o bisexual. Esto es algo totalmente absurdo. Es decir, se trata de estructuras de conocimiento, de discursos médicos, jurídicos, por ejemplo, concretamente homosexual o heterosexual, pues es una noción médico-jurídica que aparece en 1868 y que tiene que ver con, digamos, la creación de un régimen político de regularidad entre sexo, sexualidad y reproducción. Evidentemente, cualquier práctica sexual no reproductiva a partir del siglo XIX va a ser condenada como una práctica desviante, y sobre todo, lo que es más interesante, en un nuevo discurso médico y científico va a ser pensada como patología. Esto me parece muy importante porque, es decir, nos confrontamos a partir del siglo XIX a un conjunto de regímenes políticos que se sustentan en discursos científicos. Cuidado, despertemos de este sueño histórico falacioso, es decir, la identidad sexual como verdad anatómica, como verdad psicológica, no existe. Es decir, lo que existen son un conjunto de paradigmas científicos, de paradigmas jurídicos, de regímenes políticos que permiten que cada sujeto acabe generando una ficción de sí mismo en tanto que heterosexual, homosexual. Es decir, se trata de ficciones políticas, pero cuidado, ficciones políticas que son, digamos, cuya fuerza es tan extrema y tan extraordinaria que tienen solidez somática, es decir, que se acaban inscribiendo en el cuerpo y que acaban tomando la forma de la subjetividad. ¿Cómo es posible que en un momento dado, desde esa inscripción o desde esa asignación patológica, uno sea capaz de construir un discurso crítico sobre sí mismo? Es decir, es una paradoja tremenda. Es lo que va a ocurrir precisamente en los años, a finales de los años 80, cuando aparece la teoría queer. Teoría de los perversos, teoría de los que no tienen teoría, teoría de los desposeídos, es decir, teoría de los anormales, ¿no? Es decir, es una injuria, ¿no? Es decir, simplemente es una injuria, además, que saca a un sujeto del ámbito social y político y lo saca fuera del ámbito de la norma y lo designa como abyecto, ¿no? ¿Cómo es posible que desde esa posición de abyección política
ese sujeto pueda hablar y pueda generar saber acerca de sí mismo y además pretender oponer una visión crítica acerca del régimen que le ha construido, de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es la teoría queer, es decir, es la teoría de los perversos, la teoría de los subalternos. Lo que me interesa, por ejemplo, en la sexualidad es entender, descodificar cuáles son el conjunto de mediaciones culturales, políticas, ya sean discursos médicos, jurídicos, el conjunto de imágenes, de representaciones, de textos, de lenguajes, que construyen, que definen, que normalizan, que permiten también puntos de fuga en la construcción de la sexualidad, ¿no? Me da la impresión que necesitamos reinventar nuevas utopías, ¿no? Pero quizá utopías, precisamente yo creo que ahí será importante la tradición feminista, la tradición de resistencia a los movimientos negros americanos, la traducción pacífica de Gandhi. Es decir, una de las cosas que me interesa y que me fascina de la revolución feminista es que se trata de una revolución no cruenta, que se trata de una revolución profundamente pacífica. Es una revolución en la que el cuerpo es un cuerpo exaltado, cuidado, es decir, es el cuerpo vulnerable el que está en el centro de la revolución, ¿no? Porque yo creo que hasta ahora hemos puesto como centro de la revolución y de las utopías un cuerpo fundamentalmente viril, absolutamente militarizado, tremendamente violento, ¿no? Es decir, ese cuerpo heroico que en el fondo es similar en las utopías de extrema derecha y de extrema izquierda, ¿eh? Se trata de un cuerpo viril, de soldado militarmente y sexualmente activo, ¿no? Y yo creo que hay otro cuerpo. A mí me interesa precisamente el cuerpo vulnerable, el cuerpo discapacitado, el cuerpo incapaz, el cuerpo desviado, ¿no? De todos esos cuerpos minoritarios me da la impresión que permiten dibujar otra utopía, ¿no? Que ya no es la utopía heroica y militarizada, ¿no? Sino como una utopía del cuidado. La filosofía debería ser una práctica dialógica, empezó siendo una práctica dialógica, ¿no? Y debería ser finalmente, es un discurso colectivo, ¿no? En el fondo, incluso cuando el filósofo escribe casi de manera solitaria, en el fondo responde a un ejercicio, ¿no? de escritura colectiva, ¿no?